casi 4 años que este gran ídolo de la UC no pisaba las instalaciones de San Carlos de Apoquindo. Al llegar, de inmediato su mente se trasladó hasta el pasado y con nostalgia y un cariño admirable a esta institución, comenzó a recordar su exitoso paso por el club de la Franja. Ser capitán de la Católica ya para mí fue una gran cosa. Coronarlo con ser el primer goleador en la historia de la Católica ya es tremendo. Entonces, todo eso, lo deportivo, con el cariño de la gente, ha sido súper importante para mí. Su carrera estuvo plagada de éxitos. Prueba de ello está el incondicional aprecio que le tiene toda la hinchada. Él fue gran protagonista de aquella época dorada del fútbol cruzado en la década de los 80, cuando obtuvieron los títulos de 1984 y 1987. Sin duda, el mejor recuerdo en su larga y destacada carrera deportiva. Logramos dos, el 84, después de 18 años que no se lograba un título, que fue feo sí lograrlo, un partido muy malo que hicimos, que con el empate bastaba y jugamos al empate. Pero sin lugar a duda que el 87, porque fuimos 10 puntos antes, campeones, porque el 90, no había un extranjero en el equipo, el 90% era jugadores formados en casa, y yo era el capitán, con 27, 28 años era el mayor del equipo. Más de 80 goles convirtió vistiendo los colores franjeados, muchos de ellos de gran factura, hicieron vibrar a grandes y chicos. Es que Larica era de esos jugadores que cuesta ver en la actualidad. Oportunista, con olfato goleador y con una técnica exquisita que lo llevaron en 1987 a coronarse campeón con la UC, goleador del torneo y autor del gol más bonito de la competencia y, por qué no decirlo, uno de los más hermosos en toda la historia del fútbol chileno. Guardamos silencio para apreciar esta verdadera obra de arte. Y me doy vuelta casi toda la mitad de la cancha. Paso 2-3 jugadores y cuando sale de Canales le pego un picotón y se la meto ahí en el palo. Y después el 3-1, el 3-2. Elegido mejor el gol del año y con este al partido siguiente logramos, por diferencia ya de partidos, ser campeones. Su paso por la UC no fue solo como jugador y figura. El Arica, luego de su retiro, incursionó en las divisiones inferiores e incluso llegó el 2000 al primer equipo como ayudante técnico del holandés Wim Wisberger. Sin duda, una de sus peores experiencias. Creo que las cosas no estaban dadas como para asumir. Creo que fue uno de los grandes errores nuestros, un error mío. Y si hubiésemos esperado a lo mejor un par de años más, haber subido con los jugadores que se estaban formando, la cosa hubiese sido distinta. Uno le entra o no le entra a un técnico. Yo fui jugador mucho tiempo, y cuando un entrenador no te convence nada más, y yo creo que pasó eso, no había un convencimiento y pagamos los platos rotos nosotros. En la actualidad, y luego un desafortunado paso como entrenador de Magallanes, Osvaldo Hurtado busca otra oportunidad para demostrar todos sus conocimientos y sabidurías en esta su pasión, como lo es el fútbol. Por ahora, él espera ansiosamente su regreso al Estadio San Carlos de Apoquindo en el gran homenaje a Mario Lepe el 24 de mayo. Oportunidad donde él nuevamente podrá vestirse de corto, estar con su hinchada que tanto quiere y recordar, tal como lo hizo en esta entrevista, de su glorioso paso por la UC, el club de sus amores.